Buenas tardes, noches o días, dependiendo en el horario que nos veas. Esta es tu sección, Que el Mundo Arda. Aquí encontrarás noticias sobre el mundo. Pedimos discreción por parte del público. No es apto para menores de 13 años. ¡Comencemos! Problemas México-Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando entre ellos? Eso es fácil de decir. El problema se llama Evo Morales. Desde que AMLO invitó a Evo Morales a México, empezó a haber ciertos roces políticos con Bolivia. La Secretaría de Relaciones Exteriores a partir de las fechas de víspera de Nochebuena han estado sufriendo de un estallamiento por parte de la Policía de Bolivia plantados en las instalaciones de la Embajada de México. Si bien yo no apoyo el traslado de Evo Morales hacia México por parte de su asilo político, este mismo decidió ir hacia Argentina, puesto que México tampoco estuvo muy de acuerdo en mantener a Evo Morales con patrimonio mexicano. Actualmente hay más exministros y funcionarios del gobierno de Evo Morales dentro de la Embajada de México. Es por eso tanto zafarrancho entre México y su embajada en Bolivia. Algo sí es seguro, el derecho al asilo político. Recordemos que este es el derecho de cualquier persona a no ser extraditada de un país, otro que lo requiera para juzgarle por delitos políticos. Este se concede a personas que están directamente en las embajadas o consulados. Cabe resaltar que la policía y el ejército era para resguardar del peligro de alguna manifestación, según Bolivia. El juicio de Trump. El presidente de los Estados Unidos de América arremetió esta vez después de Navidad con un nuevo tuit polémico. Esto es en donde acusa a la señorita Pelosi argumentando que se siente con derechos superiores por tener solamente una pequeña mayoría en el Senado. Esto está muy lejos de terminar, puesto que se ha trazado por medios dudosos el juicio del respectivo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esperemos que todo esto se aclare y que tengan ya una pronta respuesta por parte del juez encargado y que sea lo mejor para ellos. Kim Jong-un El líder coreano ha inaugurado un nuevo pueblo mágico super equipado con capacidad de 4.000 familias. En las instalaciones cuentan con estadio y pista de esquí, entre otros. Aunque hay muchos medios que afirman que la mayoría de personas tienen condiciones no muy favorables de vida y que el pueblo se construyó hacia trabajo forzado, el señor Kim parece ser que está empezando a utilizar este tipo de construcciones para poder mejorar las condiciones de vida de muchas personas a largo plazo. En lo personal es algo que no se debe de hacer de esa manera, pero en fin, nosotros aquí en México tampoco tenemos muchas cosas muy correctas que digamos para ayudar al ciudadano. Crisis en las cárceles de Inglaterra. Hay problemas con el sistema penitenciario de nuestra amiga Tierra de los Beatles. Tiene un déficit de 35 millones de libras y un monto más grande de los tres años pasados, el cual asciende aproximadamente a los 70 millones de ellas. Esto por parte de muchas de las incongruencias dentro de las cárceles. Se han hecho pagos para remediar lesiones causadas por ataques arreos, lesiones por parte del personal y también por demoras en la liberación de personas que ya han concluido con su sentencia. Por el momento, ahora solo los defensores, expertos en Derecho, han expuesto que la culpa es del personal mal capacitado que existe dentro de las instalaciones. Esto de la mano de sus cárceles tiene una población que excede el número de personas que se puede alojar en ellas mismas. Esto deriva en mayor cantidad de violencia dentro de sus instalaciones. Por otro lado, el gobierno cada vez impone penas más severas para los crímenes, lo cual hace que las personas pasen aún más tiempo en estas mismas. Los nuevos juguetes de Vladimir Putin El nuevo momento del presidente Vladimir Putin, el señor supremo Doma osos tiene un nuevo juguete intercontinental. Este podrá volar de 15 a 30 veces la velocidad del sonido tiene al fin sus primeras señales de que se encuentra ya operativa y lista para poder ponerse en marcha en cualquier momento que el señor vladimir putin lo crea necesario esto solo podrá enjaque a su contraparte americana el señor donald trump por no tener nada comparable en este momento y a la vanguardia estos sistemas ya se encuentran actualmente en desarrollo en china otra de las grandes potencias que hay en la actualidad no descarten que veamos un gran avance bélico por parte de los Estados Unidos de América que sorprende al mundo una vez más con su supremacía. Lo malo es que deberían de ponerse esfuerzo en mantener la paz y la salud mundial, en lugar de tratar de hacer armas más avanzadas para acabar los unos con los otros. España no tiene población para producir. La baja natalidad de una nación es un problema, puesto que si no hay niños, el día de mañana no habrá mano de obra, se cerrarán escuelas y negocios por falta de personas que los puedan atender. Esto ha estado presente muy comúnmente en Canadá, pero ahora los escenarios también se han expandido a la bonita España. A partir del año 2018, presentó la alterada más baja de su historia. Esto pone las antenas de precaución en alto, puesto que estos datos tienen una recopilación desde 1941. Si en tanto tiempo habían tenido suficiente población a partir de la última década, esta ha ido en declive. Hoy en día los jóvenes ya no quieren tener hijos. La cultura los ha cambiado, pero también sus ganas de tener responsabilidades que no les beneficie. Esto empieza a notarse puesto que hay gente de edad más avanzada que jóvenes en nuestros vecinos españoles y esto pone mucho en riesgo su estado de bienestar por los motivos que ya he mencionado anteriormente. Canadá necesita gente. Nuestros hermanos del árbol de Maple necesitan una población que pueda llenar sus tierras. Esto sí apoyando con diversos programas para poder emigrar. El más reciente de ellos actualmente es el programa de comunidades de rural y del norte. ¿Qué se necesita? Primero lo primero, hay que tener diferentes aspectos para poder dejarlo todo y llegar a un lugar nuevo para empezar desde cero. El factor más grande para el fracaso en Canadá es la soledad. Muchas personas tienden a regresar a su país de origen por este factor. El segundo factor es su capacidad de adaptación. Es cierto, en Canadá hace frío, pero en realidad no es algo en lo que no se pueda vivir. Con equipo adecuado y actitud positiva, todo se puede lograr. Dicho esto, los requisitos para aplicar son simples. Saber inglés o francés, tener una prueba física de que realmente lo sabes. En este caso, es una evaluación llamada ILTS o ILTS. Segundo, checar si tu trabajo o estudios son válidos en Canadá. Tercero, la edad. Para poder hacer tu aplicación es fácil. Solo necesitas ingresar a Canadá.ca e ir a la sección del menú donde dice Immigration and Citizen. Ahí podrás encontrar toda la información que necesitas para poder tener esta oportunidad. No importa qué edad tengas, tenga la edad que tengas, Canadá puede tener una oportunidad para ti. Noticia extra del día YouTube, este es el primer saldo blanco que tenemos en el año 2019, pero no tan blanco. A partir del día 27 de diciembre del 2019, pasó algo que no muchos esperaban. El canal, conocido como Nelson Reyes, que brinda información acerca de la migración en Canadá, fue completamente borrado por una situación ajena a su canal. Es por este mismo motivo que la ley Copa ha cobrado su primera víctima de saldo blanco. En estos momentos, el canal de Nelson Reyes ha sido completamente restaurado, pero tampoco sabemos qué tanto problema tuvo que pasar para que le devolvieran su canal. Así como él, existen varios canales en el que puedes encontrar información acerca de inmigración a Canadá. Para mí, los más confiables son Nelson Reyes, Planeta Juan y Diego Saúl Reina. Por mi parte ha sido todo. Soy Carlos Rodríguez de K-Mix Generation y voy a dejar en la descripción los enlaces para el canal de Diego Saúl Reina, Nelson Reyes y Planeta Juan. Por favor, suscríbanse a sus canales.